Y en este caso, en la mesa de la sequía, una de las cosas que se aprobó fue hacer 5 captaciones en Montellano, tener también los accesos, los pozos, si era necesario y había agua, con un presupuesto de 1.400.000 euros. ¿Lo que es eso? Porque si no, eso lo hubieran tenido que pagar mis vecinos. Y gracias a la Diputación no sale del recibo ni hay que cobrárselo a los vecinos. La Diputación en este momento lo que tiene que tratar es que si esos acuíferos se vienen abajo, como está produciéndose, pues que haya una alternativa para que la gente de los pueblos se queden sin agua. Y ayer, hace horas, aprobamos en pleno una partida presupuestaria para darle respaldo a todo este programa de emergencia de sequía. Yo creo que todas esas medidas han venido muy bien para mantener la población, para seguir proyectando nuestro pueblo hacia un futuro, ¿no?